Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Son las 8:49. Y antes de que te vayas de casa, sobre todo bien informado para este fin de semana, vemos en la imagen de satélite que el sistema frontal número 23 se encuentra ya sobre la península de Yucatán, acompañado por una masa de aire polar, genera muy bajas temperaturas, se refuerzan aún más bajas este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del estado, para que lo tengas en cuenta. Vemos que es lo que tenemos al momento en el centro de la ciudad, y sobre todo en gran parte de Guadalajara, vemos en Tonalá una mínima de 9, alcanzando 25 por la tarde, el Salto 8, Tlaquepaque y Tlajomulco con 8 y 9, alcanzando 26 en Zapopan, así como aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara, con unas temperaturas bastante frescas al amanecer. Como vemos en la próxima imagen, estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad apenas entre los 8 y los 9, pero en la periferia 4 y 5 grados, así que abrígate muy bien a tempranas horas del día. Ya más tarde, para sábado, domingo y lunes, tendremos cielos despejados y temperaturas máximas de 25 y 26. ¿Qué es lo que tenemos en Puerto Vallarta, Jalisco? Vemos en la próxima imagen. Si vas a viajar para allá estos días, bueno, nos espera un excelente tiempo. Al momento tenemos 20 grados, un cielo despejado esta tarde, como sábado y domingo. Vemos los próximos tres días en Vallarta, cómo nos espera el fin de semana, temperaturas mínimas de 16 y 18, máximas de 29 y 30. Así que no olvides tu bloqueador solar. Hay más información, que tengas un excelente día y disfruta mucho este fin de semana.